a ti. No quiero dejarte ir, aunque me acusen por robarte cada suspiro para ser feliz. Eres lo único en mi mente y vives hasta en mi inconsciente. Y aunque te alejes, seguiré aquí amarrado, amarrado de las manos a ti. Amarrado, amarrado para siempre. No quiero verte fingir que no te importa lo que pase si me llegara a separar de ti. Eres lo único en mi mente y vives hasta en mi inconsciente. Te alejes, seguiré aquí amarrado, amarrado de las manos a ti. Amarrado, amarrado para siempre. Adentro hasta que me incinere el tiempo. Beberé con fuego adentro hasta que me incinere el tiempo. Y entre cenizas seguiré aquí. Después de eso, como que yo tuve las ganas y la necesidad de hacer algo ya un poco más propio, no nada más estar en la batería, porque pues, no aportaba mucho desde ahí. Entonces fue cuando decidí hacer un disco así, como muy loco, muy banal, como muy rockero, sí, de las entrañas, como que no tenía mucho significado como espiritual y emocional, sino más bien era algo como más agresivo y más en esa vena. Se llamaba Abstract Ceremony. Fue una banda que hice en mi estudio. Hice un EP donde grabé los instrumentos y lo mezclé y lo mastericé, y ya tenía pues el EP hecho y invité a mis mejores amigos a tocar. Que bueno, fue algo muy bonito en su momento, pero cada quien claramente era, tenía como su vocación en otra cosa. Uno ya es fotógrafo, el otro tiene una empresa, el otro hace muebles. Entonces como que cada quien se fue a su lado artístico y yo seguí en el camino, lo dejé morir. Y ya fue cuando llegó Reino, que es la banda en la que estoy ahorita con Pablo Cantú y Sebastián Franco. Y pues hemos tenido muy buena suerte, hemos tenido la oportunidad de abrir de la gira a un artista que respeto y admiro mucho, que es León Larregui. Es que pues se han acercado a nosotros a ayudarnos, a como apoyarnos en todo lo que se puede, porque pues, creo y creemos en la banda que la buena música y la buena onda y la gente que se entiende, como que siempre se ayuda cuando tienen la oportunidad. Entonces, en eso estoy ahorita.